Isaías, les invito a que allí vayamos, da inicio a la segunda parte de este extenso libro que escribió el profeta. De hecho, es el segundo libro más largo de la Biblia. Viene el libro de los Salmos, y después de Salmos, por su extensión, viene Isaías, capítulo 40. El profeta escribió históricamente para el momento en que él estaba viviendo y escribió también proféticamente para momentos futuros, ¿no? En la primera parte del libro, que es de los capítulos 1 hasta el 39, relata su propia vida y la historia de Judá y de Jerusalén en particular, porque él estuvo desarrollando su ministerio en Jerusalén, que era la capital del reino de Judá. Ya el reino de Israel no existía más para esa fecha, para esa época, ya había sido conquistado por asirios, y conteniendo advertencias y llamamientos hacia el propio pueblo y también hacia las naciones vecinas. Si ustedes leen allí los primeros 40 libros de los primeros 39 capítulos de Isaías, a eso se refiere. En realidad se produce la caída de Samaria durante su ministerio. Cuando él termina su ministerio, ya el reino de Israel no existía más. Comenzando esta segunda parte, a partir del capítulo 40, el libro abunda en mensajes de redención y de esperanza mesiánicas. Hay muchas referencias, no solamente acá, antes también, pero particularmente a partir del capítulo 40, de redención y esperanza mesiánicas. Los estudiosos bíblicos le han llamado a esta segunda parte del libro el volumen de consuelo y de seguridad. Luego de que las características de censuras, advertencias y promesas de la primera parte, este es el volumen de consuelo y seguridad. De hecho, el capítulo 40 comienza con esta frase. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Esta última expresión que dice así, pueblo mío, consolaos, consolaos, pueblo mío, nos incluye a nosotros en la cuestión. Por lo que les invito, por ahí, en ocasión de estar celebrando el aniversario de la Iglesia, a reflexionar en este capítulo 40 de Isaías, desde la perspectiva de lo que podríamos llamar el Dios del pueblo y el pueblo de Dios. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. El Dios del pueblo y el pueblo de Dios. Introduce algunos pensamientos con algunas palabras tales como hablar, voz que habla, voz que clama, voz que dice, levanta tu voz y di. Entonces esta frase, este tipo de frase la vamos a encontrar en algunas partes y cada una de ellas nos introduce a un pensamiento. La primera de estas frases está en el versículo 2 y dice, hablad al corazón de Jerusalén. Acá está lo primero que quiere decirles. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Miren, releámoslo, repasémoslo. Dios habla al corazón. Dios habla en la intimidad y la reflexión. Dios habla al corazón de Jerusalén. Nos puede hablar en medio del tumulto y del vértigo, pero sus palabras se imprimen en nosotros en la intimidad y en la reflexión. No obstante eso, dice que habla con fuerza, con firmeza, dice, decídele a voces, es decir, grítenle, que escuchen, ¿no? Que escuchen, que no digan que no escucharon. Habla con fuerza y con firmeza, a voces. Y nos manifiesta de una manera u otra, lo que está diciendo aquí, que nuestra relación personal y comunitaria, como pueblo del Señor, con Él, ha de desarrollarse en un ámbito de santidad. Porque está hablando de pecado, y de arrepentirse del pecado y de dejar el pecado. Entonces, lo que Dios nos está diciendo, hablando en nuestro corazón, haciéndonos reflexionar en la intimidad de su relación con nosotros, es que nuestra relación con Él ha de desarrollarse en un ámbito de santidad. Díganle que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados, pero su pecado es perdonado. ¿Cómo eso es imposible, esto de
tiempo de la salvación, el tiempo de la gracia de Dios y la posibilidad de arrepentirnos y alejarnos de nuestros pecados, y entonces de esa manera, en consecuencia, nos ofrece su perdón. Miren, vamos a ir a Tito capítulo 2. El apóstol Pablo, con otras palabras, nos explica lo mismo. Tito capítulo 2, versículo 11 al 14. Decíamos que Isaías anunciaba el tiempo de la gracia. Y Pablo escribe, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. En lo individual, en lo personal de cada uno de nosotros, esto implica un compromiso serio y verdadero a vivir de acuerdo con la ética, la exigencia y la sencillez del Evangelio. Porque el Evangelio tiene su ética, tiene sus demandas, tiene sus exigencias, y hablo de sencillez, porque qué sencillo que es cuando podemos vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Qué sencilla que se nos hace la vida. Porque el Señor se ocupa de que así sea. No tenemos que estar preocupándonos por si dije esto y después no, tengo que arreglarlo porque dije lo otro, o si hice tal cosa, pero no, a ver cómo lo acomodo para que... No, no, no. En ese sentido es sencilla la vida, porque Dios acomoda las cosas. Entonces, el compromiso individual, serio, verdadero, de vivir de acuerdo a la ética, la exigencia y la sencillez del Evangelio. Y en lo comunitario, como iglesia, como cuerpo, cultivar relaciones interpersonales sanas y edificantes dentro del ámbito de la congregación, es decir, entre nosotros, y promover hacia adentro y hacia afuera de la iglesia el mensaje y los valores de la palabra de Dios. Esto es lo que nos pide el Señor. Es decir, que desarrollemos nuestra relación con Él en ese ámbito de santidad, de pureza, que tiene que ver con nuestra vida en particular, nuestra relación entre nosotros mismos y el mensaje que tenemos que dar hacia afuera, como proclamadores de la palabra del Señor. Versículo 3, volvemos a Isaías 40. Nuevamente la frase, en este caso dice, voz que clama en el desierto. Voz que clama, antes era la voz que habla, ahora la voz que clama. ¿Qué clama la voz en el desierto? ¿Qué dice? Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá, la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Es tan tremenda la importancia y la urgencia de este mensaje, que el llamado es a allanar todos los obstáculos que pueda haber. Fíjense, en la soledad donde no hay nada, en medio del desierto, construyan el camino para que se pueda transitar mejor, más rápido. El valle está hundido, levántenlo, los montes, bájenlo, decía, allanen, para que el mensaje y el mensajero puedan correr. Para que el mensaje y el mensajero pueda correr. Lo torcido se enderece y lo áspero se allana. ¿Se entiende la figura, no? Que quede el camino libre, que quede el camino libre, que no seamos nosotros obstáculos para que ese mensaje pueda correr. Y dice, y se manifestará la gloria de Jehová. Y se manifestará la gloria de Jehová. Versículo 6. Luego de afirmar, antes de leerlo, que se manifestará la gloria de Jehová, nos invita a reflexionar acerca de nuestra propia gloria. Fíjense, versículo 6 al 8. Vos que decías, nuevamente aparece la voz, ¿qué decía? Da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor de campo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba
marchitas en la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La gloria del sermón es como la flor del campo. Hermosa quizás, podría ser, pero poco duradera y sumamente frágil. Esa es la imagen y esa es la comparación. En contraposición a la gloria que pueda tener el ser humano, sécase la hierba y marchítase la flor y desaparece, dice la contraposición de la palabra de Dios que permanece para siempre. La palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, vale la pena prestar la atención, diríamos. Versículo 9. Nuevamente la voz, una voz fuerte, levanta tu voz, dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ven aquí al Dios vuestro. No tengas temor, plantate y gritá. Parate bien alto, llamá la atención y gritá lo más fuerte que puedas. ¿Qué grita? Ven aquí al Dios vuestro. Aquí viene, véanlo, prestenle atención. Y lo empieza a describir, véanlo. Y empieza a decir con qué nos vamos a encontrar cuando lo veamos. Fíjense el versículo 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. En este versículo 10 lo presenta como un rey que ha ganado la guerra y que trae con él su trofeo. Dicen los historiadores que en esa época se acostumbraba a que el rey salía a la batalla y cuando volvía vencedor, obviamente que triunfaba, cuando volvía vencedor, que venía del desfile triunfal y delante de él traía todo el botín que había ganado, ¿no? de aquellos a quien había derrotado. Bueno, esa es la figura. Dios desfilando, viniendo como vencedor, como rey triunfante, en majestad, en poder, con su brazo que señoreará, trayendo el botín para repartir con sus súbditos. Con poder señoreará y trae su paga. ¿Su paga cuál era? Salvación, liberación y bendición. El rey. El versículo 11 da otra figura, otra descripción de Dios. Y dice, como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Sin dejar de ser el rey triunfante y poderoso mencionado en el versículo anterior, aquí lo describe o lo presenta como pastor. Quizás en cierto modo una figura contrastante con la anterior, pero no menos descriptiva del carácter del Señor. Y ese brazo poderoso que señoreará, decía el versículo 10, es el mismo brazo en el cual llevará a los corderos apretados contra su pecho. El trato cariñoso y protector de Dios para con su rebaño. Los versículos que siguen, de 12 al 17, y que ahora vamos a leer, acude al recurso literario de la hipérbole, tratando de encontrar en ese recurso la manera de explicar, y yo me fui al diccionario para tratar de también de ponerlo en una frase, para tratar de explicar la inconmensurable, la ilimitada e incontable grandeza de Dios. Fíjense cómo describe Isaías aquí al Señor, versículos 12 al 17. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? Las aguas de los mares, otra traducción. ¿No? ¿Quién puede poner en su mano el agua de todos los mares? ¿Quién puede medir los cielos con su palmo? ¿Le sobra la mano, la palma de la mano para medir los cielos? ¿Quién con tres dedos? ¿Vieron cómo hacemos nosotros que pasamos? A ver si hay tierra acá, le pasamos los dedos. ¿Quién con tres dedos puede medir, juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con peso en los collados? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Esta me hizo acordar, ¿vieron? Uno llama a uno y dice, ven que te voy a avivar para cuando vayas con esto
que ya vayas preparado. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Vieron cuando ustedes van con un... decía, hay que llevar agua para algún lado y agarramos con el balde, vamos, lo cargamos en la manguera o la canilla o a un lado, y siempre que llevamos una gotita cae del balde, ¿no? Porque está ahí. A nosotros nos interesa lo que llevamos dentro del balde, la gotita que se cayó, la despreciamos, no tiene nada que ver. Bueno, es aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. ¿Cómo es estimado el menudo polvo en las balanzas? Es despreciado, no pesa nada, ¿no? Es como si dijera, bueno, tengo que pesar esto, bueno, le paso la franela para que esté limpio, pero el polvito ese que hay no afecta, no pesa ni un miligramo. Bueno, así, delante de Dios, dice que son estimadas las naciones. He aquí que hace desaparecer las islas como el polvo. Versículo 16. Ni en el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Esto hace referencia al ofrecimiento de sacrificios a Dios, o a los dioses como hacían ellos en su época. Dice, ni el Líbano es una zona caracterizada por sus bosques y demás. ¿No? Siempre eran los árboles del Líbano, que toque lo otro, bueno, dice, ni todos los cedros, ni todos los árboles del Líbano van a alcanzar para el fuego que hace falta para hacer un sacrificio a Dios, y todos los animales que hay en el Líbano no van a alcanzar. Versículo 17, como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Describen, como decíamos antes, la inconmensurable, la ilimitada, la incontable grandeza de Dios. En los versículos que sigue, 18 al 20, denuncia la farsa, diríamos, de pretender comparar a este Dios con los ídolos inventados y fabricados por el hombre, que son absolutamente inertes e impotentes. ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o a qué imagen le compararéis, le compondréis, o qué imagen le compondréis? Y empieza a describir, ¿no? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata, el pobre escoge para ofrecerle madera que no sea polilla, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. La vanidad de intentar comparar a Dios con esto, ¿no? Con los ídolos, con las imágenes, o dar una forma que lo limite. En los versículos 21 al 26, comenzando con una apelación al entendimiento y a la comprensión, como si dijera, no sean ignorantes, no sean ciegos, no sean sordos, refiere nuevamente la grandeza y la santidad de Dios y su vana comparación con la grandeza del hombre. No sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Él, Dios, está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina. A veces nosotros con una cortina tenemos que subir una silla porque no llegamos. Dios extiende los cielos como una cortina y los despliega como una carpa, como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Fíjense, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos el viento, como soplan ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Como si no hubieran existido. No queda recuerdo. ¿A qué pues me compararéis o me haréis semejante? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó todas estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Ese es Dios.
Ese es Dios. Ahora bien, el tomar conciencia de que, como dice acá el versículo 26 al final, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio, nos pone en riesgo de pensar en un Dios lejano, en un Dios apartado, en un Dios inaccesible. Y hay mucha gente que tiene esa imagen de Dios. No descree de la existencia de un Dios, de un ser superior. No deja de tener conciencia de su existencia, quizás de su actuar en el sostén del funcionamiento del cosmos. Pero en definitiva, alejado y despreocupado de la situación de aquellos que son o somos como nada delante de él, de acuerdo a lo que describe allí Isaías. Eso está expresado en el versículo 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? La versión popular dice, ¿por qué te quejas? ¿Por qué decís, el Señor no se da cuenta de mi situación? Dios no se interesa por mí. ¿Lo ha dicho o lo ha pensado usted alguna vez? Bueno, no fue muy original en su pensamiento, pero ya mucha gente lo ha pensado. ¿Qué? Dios no se acuerda, está tan lejos. Entonces, concluyendo esta parte de su discurso, el profeta presenta a este gran Dios, todopoderoso, de ilimitada grandeza y santidad, como aquel que nos tiende su mano de ayuda, de aliento y de protección. Y si bien es cierto que Isaías, así como no murió en un lecho de rosas, tampoco vivió en un lecho de rosas, aquí nos habla, así que él nos habla desde una posición de quien estaba viviendo una situación difícil, pero nos presenta al Señor de esta manera. Versículo 28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Es decir, el Señor creó y conoce aún los confines. Los confines son los lugares más alejados, a donde nadie llega. Dios los conoce y los tiene en cuenta. Y no hay nada que escape de su conocimiento y de su entendimiento. Sigue diciendo, no desfallece, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y en los versículos que siguen, describe su accionar en la vida de aquellos que responden positivamente a su llamado. Habla del que está cansado, habla del que no tiene fuerzas, habla de los que se fatigan, habla de los que se caen. Fíjense, él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Aún los muchachos, uno diría, tienen vigor y fuerza, aún los muchachos se fatigan y se cansan, y aún los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y su llamado es ir a él, en esa actitud de humildad, de dependencia, de santidad, y esperar confiadamente en él. ¿No? Leemos todos juntos estos últimos versículos y de esta manera terminamos. Desde 28 al 31. ¿No has sabido, no has oído que Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos
descansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Llegamos cansados al fin del año, un año más y pasamos con eso, cantamos, no, hermano, adelante, el Señor nos da las fuerzas, el Señor nos las multiplica, en sus fuerzas nos invita a caminar, en nuestra vida personal y como iglesia. Así que respondamos a ese llamado que tiene para nosotros, indudablemente nos ha de bendecir el Dios del pueblo y el pueblo de Dios. Vamos a terminar nuestra reunión.